viaje de partida que me dio la vida a mis 13 años. Viaje de ilusiones, viaje de ambiciones y de vivir soñando. Claro que soñaba. Soñaba hasta que un 13 de diciembre del año 63 pude oír en aquella vieja franca capilla, en la humilde cocina familiar, la voz de aquel muchachito entre transgresor e insolente que cantaba aquello que...